Rostov del Don, Rusia, Brasil con Neymar de titular, solo pudo empatar 1 a 1 con Suiza este domingo en el debut de ambos en el Grupo E del Mundial de Rusia 2018 en Rostov del Don. Philips Siño abrió el marcador a los 20 minutos con un golazo desde afuera del área, especialidad de la casa, sacándole un enorme peso de encima a esta canariña que llegaba presionada por el fracaso de hace cuatro años. Paulino intentando realizar una anotación ante Suiza AF sin mucha fluidez, la Seleção bajó entonces las pulsaciones ante una Suiza que llegó más cómoda al descanso. Demasiada generosidad para la organizada Nati, que volvió del receso más viva que nunca. Tanto que apenas tardó cinco minutos en empatar el partido y arruinar, de un plumazo, los dos años de terapia de la canariña de Tite. El culpable fue un atento Steven Zuber que empujó a Miranda para ganarle la espalda tras un saque de esquina poniendo el empate de un potente cabezazo, solo frente a Allison a los cincuenta minutos. Acciones del encuentro de Brasil ante Suiza, AFSIA no se recuperó la Celesao, que acabaría aún más preocupada por el pie de Neymar, al que se le vio cojear en varias ocasiones. Con este resultado, Serbia, que en el primer partido del día venció a Costa Rica por 1 a 0, lidera en solitario el grupo E con 3 puntos seguida de Suiza y Brasil con 1 cada uno, mientras que la selección Tica cierra las posiciones sin unidades. Neymar durante el partido ante Suiza, Af, el próximo partido la Canariña será el día 22 frente a Costa Rica en San Petersburgo antes de cerrar la fase de grupos el 27 contra Serbia en Moscú. Esta nota incluye información de AFP en esta nota, Fútbol Selección de Brasil Neymar Suiza Mundial de Rusia 2018-Rusia 2018. Rusia 2018.